María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene 3 años, llegue a la mayoría de edad. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Para formar el gobierno, recurre a los viejos liberales que en su día participaron en las Cortes de Cádiz y que ahora son moderados. Los liberales, por su parte, colaboran con la reina, con la esperanza de poder poner en marcha su propia revolución. Es decir, convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional y reformar a fondo la estructura económica de España para que el país pueda equipararse al resto de las naciones europeas. El escritor y político Francisco Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz, defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la reina regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834, por el que se convocan unas nuevas Cortes. En realidad, se trata de un sucedáneo de constitución, destinado a conseguir que la corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas Cortes quedan formadas por 2 cámaras, la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres, origen del Senado actual, que lo preside el ya anciano general Castaños, héroe de la guerra contra los franceses. El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales que quieren una auténtica constitución, durará poco. No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones es la misma que tenemos hoy. Digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las 2 facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes, que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios, también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios.
La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid 2 años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados, que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos, hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, señor. Mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. ¡Que no está! ¡Que sí, que tiene que estar! ¡Que no está, hombre, que no está! Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. ¡Silencio! Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina.
María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los Espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de la Mancha, es nombrado conde de Luchana y duque de la Victoria. Aclamado como héroe de la Guerra Civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar, entre otros, al militar liberal Diego de León, después de que este fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. Muy pocas semanas antes, asiste a uno de sus primeros actos oficiales.